Ya, bebé. Te voy a extrañar mucho, ¿ok? ¿Cuidas a mamá? Mamita. Te amo. Me voy a perseguir mi sueño. Adiós, familia. Voy a regresar con la copa. Pítale, árbitro. Pítale. ¡Qué bueno soy! Troncos que ganaron el mundial aquí en Cali Arena. Estamos en año mundialista, creo que eso ya lo saben, y conforme se va acercando poco a poco vamos introduciendo también paulatinamente piezas dedicadas a la Copa del Mundo, y en cuanto Qatar 2022 ya esté a la vuelta de la esquina, lo haremos de manera más habitual. Hoy quiero dedicarle esta pieza a un concepto un poco ambiguo. ¿Realmente puedes ser un petardo y además haber ganado la Copa del Mundo? ¿Son siquiera conceptos compatibles el ser un tronco y ganar un mundial? Bueno, si tomamos en cuenta el estándar de hiperprofesionalismo en el que se encuentra el fútbol y podemos categorizar a ciertos futbolistas correctos como troncos, si los comparamos con otros campeones del mundo, pues creo que sí, hay varios ejemplos y ustedes decidirán cuáles sí y cuáles no. Empezamos. Florian Thauvin dio mucho de qué hablar tras la final de Rusia 2018. No por su actuación, claro, sino porque en las celebraciones y tras haber participado literalmente un minuto en todo el mundial, no soltaba la copa, mientras N'Golo Kanté esperaba pacientemente su turno para tomarse la foto. Ahí les va un secreto de vestidor de Cali Arena. Florian Thauvin pasó el corte porque mi community manager dice que en Tigres ha demostrado que es muy malo. Y yo, que lo vi jugar varias veces en el Olympique de Marsella, certifico que es muy bueno. Ustedes deciden, ¿Team Barak o Team Community Manager de Barak, que a fuerza me metió al francés? Aquí entre nos, también quería meter a Mauro Camoranesi y a Ricardo Antonio Lavolpe, a lo que yo me opuse tajantemente. A mí me gustaba Kevin Grosskreutz. Me dejé encandilar por esa postura jorobada que no veíamos en las canchas desde tiempos de Cuauhtémoc Blanco. Me cautivaba su naturaleza eufórica, su garra, su amor a los colores, pero todo ese portento físico y anímico envolvía a un polivalente todocampista sumamente discreto en los renglones técnico y táctico. Y aún así, a Grosskreutz le alcanzó para ganar el Mundial en 2014. Un día hablaremos del repentino y prematuro ocaso de la gran mayoría de esos jóvenes campeones del mundo en 2014, pero ninguna caída fue tan espeluznante como la de Grosskreutz. En 2016, dos años después de haber ganado la Copa del Mundo, ya jugaba en segunda división y al año siguiente festejó su cumpleaños número 30 en el Werdingen de tercera división. Ahí se mantuvo dos temporadas y este año se retiró. El bicampeón de Bundesliga con Borussia Dortmund no anotó ni un gol en sus dos temporadas en tercera e incluso ahí acabó como suplente. A lo mejor Adil Rami no era un defensa espantoso, pero su inclusión en la convocatoria del pasado mundial no tenía sentido si contextualizamos la materia prima que tenía a disposición Francia en aquella posición de central y que Didier Deschamps decidió marginar. El veterano y discreto Rami fue al mundial en detrimento de Upamecano, de Laporte, que todavía no era español, o de Lenglet, que parecía bueno. El tema aquí es que probablemente no ha existido ser humano que merezca más respeto que Adil Rami. La aplastante mayoría de los niños del mundo sueñan con ganar el mundial. Bien, y la aplastante mayoría de adolescentes y preadolescentes nacidos en los 80 soñábamos con ligarnos a Pamela Anderson cuando el sueño de ganar el mundial había pasado a ser un sueño de niños. Bien, así como lo ven, este mito cumplió en una sola vida ambos sueños. Vivir y dormir con la guardiana de la bahía, aunque fuera en su versión 2017-2019, despertarse y seguir soñando despierto para levantar la Copa del Mundo. Dicen que este hombre tiene más pellizcos que poros en el cuerpo.
Y 2010 fue el año en que el madridista Raúl por fin ganó el Mundial con España. El único problema es que no se trataba de Raúl González, el histórico goleador de la selección y máxima figura hasta entonces. Quien levantó la Copa del Mundo junto a sus 22 compañeros fue Raúl Albiol. Un defensa central bastante permisivo y limitado que hoy, 12 años después, se metió con el Villarreal hasta semifinales de la Champions League, semianulando a Robert Lewandowski, por cierto. Pero todo esto no puede enterrar el recuerdo de su salto a la fama en la Euro de Austria 2008, en la que también fue campeón. No por un partido en particular se le recuerda, sino por esta entrevista. No pierdan de vista que Albiol, cabeza de árbol, estaba en Austria. Raúl Albiol es... un chico. ¿Qué música oyes? No escucho música. ¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa? Saber los canguros. ¿Tu último libro? No tengo ninguno. Álvaro Arbeloa es el mejor cono de todos los tiempos. Ganador de 2 Champions Leagues con el Real Madrid, de 2 Eurocopas con la selección española, del Mundial de Clubes y del Mundial de Selecciones. Nada mal para un sospechoso de haber sido no más que un inerte obstáculo en la cancha. En el Mundial de Sudáfrica 2010, Arbeloa jugó apenas 13 minutos contra Honduras porque Sergio Ramos jugaba en la posición de lateral derecho. Retirado Carles Puyol de la selección, Ramos se convirtió en la nueva pareja de Gerard Piqué y abrió así el puesto a su compañero en el Real Madrid, que en la Euro 2012 jugó todos los minutos de la competición. Dicho lo anterior, correcto en defensa y nulo al ataque, Arbeloa sobrevivió básicamente por ser un soldado incondicional de José Mourinho y ser titular en el Real Madrid le abrió las puertas de par en par en una selección española que, sobre todo en esa época, le quedaba muy grande. El Mónaco de 2017 fue una constelación de futuras estrellas como no se ha visto en todo el siglo. Fabinho acabó en el Liverpool, Mendy y Bernardo Silva en el Manchester City, Mbappé en el, abro comillas, Real Madrid, cierro comillas, Lemar en el Atlético, Bakayoko en el Chelsea, luego en el Napoli, Moutinho en el Wolverhampton y Sidibé sigue en el Mónaco. Eso sí, tras un año de puntitas por el Everton. Sidibé era de lo peorcito en aquel brillante Mónaco del lustro pasado, pero ante la carencia de laterales de calidad, pasó el corte de la selección francesa que se coronó en Rusia un año después. Jugó 90 minutos contra Dinamarca en la fase de grupos, ganó el Mundial y no volvió a vestir la camiseta de la selección. Ni lo hará. Matemos ahora 3 pájaros o 3 petardos de un tiro. La selección italiana que ganó el Mundial de Alemania 2006 convocó a 5 jugadores de la Juventus, a 5 del Milan, a 4 del Palermo, a 3 de la Ro... Sí, 4 futbolistas del Palermo. El que se volvió famoso es Fabio Grosso, un espigado y mediocre lateral izquierdo que tuvo su mes de inspiración y acabó siendo trascendental en jugadas puntuales de octavos de final contra Australia, donde se echó el clavado que propició el penal de la victoria, semifinales contra Alemania, donde clavó el gol de la victoria al minuto 119 y claro, la final contra Francia, donde ejecutó el quinto y definitivo penal con el que Italia ganó el Mundial. En el lateral derecho, Cristian Sacardo era un picapiedra que jugó 2 partidos como titular en lugar del lesionado Gianluca Zambrota. Tercer jugador del Palermo, Simone Barone, al que ni su familia conoce, que era un medio de contención que jugó 2 partidos y un total de 43 minutos en aquel Mundial. El cuarto campeón del mundo del Palermo era el defensa central Andrea Barzagli, pero ese no entra en este ranking porque sí era bueno. A diferencia del resto de petardos que hemos ido y seguiremos repasando, Ricardinho no solo jugó un Mundial, sino 2. Que aquí la extraña biografía de un campeón del mundo y 2 veces mundialista con Brasil, del que nadie oyó nunca hablar. Ricardinho jugó 3 partidos del Mundial Corea-Japón 2002, aquella selección pentacampeona en donde Cafú era el 2, Lucio el 3, Roberto Carlos el 6, Gilberto Silva el 8, Ronaldo el 9, Rivaldo el 10, Ronaldinho el 11 y Ricardinho el 7. Sí, el mediocampista del Corinthians ni siquiera tuvo la modestia de conformarse con el 20 y tantos. 4 años después, Ricardinho fue uno de los 10 brasileños ganadores en 2002 que repitieron en la convocatoria de Alemania 2006 y ahí pasó a los libros con una asistencia a Cerroberto en el partido contra Ghana. Volvamos a la selección italiana de 2006 para encontrarnos con otro muerto. Jugador de cuestionable calidad bajo los parámetros que podemos esperar de futbolistas que ganaron la Copa del Mundo, claro. Massimo Odo, de la Lazio,
era un lateral derecho normal, pero su rol en aquella Italia que ganó el Mundial de Alemania 2006 fue importante. No por sus 22 minutos que le convirtieron en el jugador que menos participó en aquella selección, solo por encima de los porteros suplentes. Tampoco necesariamente porque fuera un líder nato o el payaso del vestidor. Su reconocimiento pasa por haber sido el peluquero de sus compañeros durante aquel Mundial. El hombre detrás de los looks de Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro y Gianluca Zambrotta, entre otras víctimas en aquella inolvidable concentración. Anderson Polga es perfecto. No se me ocurre mejor nombre y apellido para un jugador que absolutamente nadie ubica a pesar de haber salido campeón del mundo con Brasil hace no tanto tiempo. Anderson Polga jugaba de defensa central y desarrolló su carrera como futbolista en solo dos equipos, Grêmio de Porto Alegre y Sporting de Lisboa. En el Mundial de Corea-Japón 2002, no solo fue convocado con la selección, sino que fue titular en los dos primeros partidos contra Costa Rica y China, después de los cuales Roque Jr. le quitó el puesto. Anderson Polga tenía 23 años y tras haber ganado el Mundial, su cuestionable calidad ya no le abrió más las puertas de la selección nacional. Eric Durm fue campeón del mundo en Maracaná a los 22 años y con 19 partidos como profesional. 14 de ellos en condición de titular. Fue probablemente el camino más rápido de todos los tiempos para ganar el Mundial. Nada de tropiezos ni sinsabores, ya saben, caer, levantarse, todo el choro mareador que se supone debe sufrir antes de conseguir algo tan importante. Nada. Durm se saltó todo el sacrificio. Tampoco es que haya jugado demasiado desde aquel entonces. 6 juegos con la selección, todos en 2014 después de haber ganado el Mundial, y aproximadamente 100 partidos distribuidos entre Borussia Dortmund, Huddersfield y Eintracht Frankfurt. 100 partidos en 8 años, a una docena de juegos por temporada para el desconocido lateral de 30 años que, de no ser por las fotos, nadie le creería que una vez ganó el Mundial. Existen dos tipos de aficionados al fútbol: los que no tienen ni idea quién fue Paul Steiner y los que mienten, porque en realidad nadie se acuerda de este defensa central que fue convocado a la selección alemana en el Mundial de Italia 90. Steiner era el jugador más veterano de aquel equipo y al mismo tiempo el menos experimentado. En un partido amistoso de preparación rumbo a aquel Mundial, Steiner entró de cambio en el segundo tiempo contra Dinamarca. Debutó así en selección a los 33 años y no jugaría más. En el Mundial no disputó ni un solo minuto, pero ¿qué más da? Recibió su medalla y levantó la Copa del Mundo como todos. Paul Steiner, que en toda su carrera jugó en selección una vez y entrando de cambio, es todo un campeón del mundo. Desde Jos Fontaine, el tipo que metió 13 goles en un solo mundial, Suecia 58, hasta Kylian Mbappé, pasando por Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Eric Cantona o Karim Benzema, en Francia han nacido varios de los mejores delanteros de la historia. Y sin embargo, el que ganó el mundial fue un tronco llamado Stéphane Guivarc. La gran delantera integrada por Papin y Cantona, equivalente a tener, digamos, hoy en día a Lewandowski y a Luis Suárez en una sola selección, se estrelló dos mundiales seguidos en las eliminatorias, igualito a la Italia de nuestros tiempos, pero con dos delanteros top. Papin y Cantona se retiraron, o los retiraron de la selección, en 1995, y casi por descarte quedó el tal Guivarc, bicampeón de goleo, eso sí, de la Liga. Este atacante que tanto desentonó con sus compañeros en Francia 98 fue titular en 4 partidos, incluida la gran final contra Brasil, y por supuesto no anotó. De hecho, Guivarc disputó en su carrera un total de 14 partidos con su selección y metió un miserable gol en un amistoso contra Sudáfrica. Hasta entre los petardos que ganaron alguna vez el Mundial hay clases, y quien portaba el número 4 en la camiseta de Brasil durante la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 merece matrícula de honor, porque literalmente rebautizó la historia del fútbol. Trataré de desenredar los hechos, pero no será fácil en un solo minuto. El que ahora quedó en la historia como Ronaldão, antes de ser Ronaldão, era conocido como Ronaldo. Para diferenciarlos, en el Mundial del 94, a Ronaldo Nazario, por ser más joven que él, le pusieron Ronaldinho. Pero después apareció un tercer Ronaldo, Ronaldo Gaúcho, y ya hubo que rebautizar a los tres. Ronaldo Gaúcho se quedó para siempre como Ronaldinho. Ronaldo Nazario dejó de ser Ronaldinho y pasó a ser Ronaldo. Y el Ronaldo original, del que ya nadie se acordaba, quedó registrado en los libros como Ronaldão, un defensa central que nunca salió de Brasil más que en 1994, cuando en su categoría de flamante campeón del mundo se fue una temporada al fútbol chino. Campeón de la Liga Francesa con el Nantes, palomita. Ganador de la Champions League con el Real Madrid, palomita. Ganador
otra vez de la Champions League con el Madrid, doble palomita. Campeón de la Liga Griega dos veces, palomita, palomita. Ganador de la Eurocopa de Naciones, logro desbloqueado en 2000. Y lo que nos trae hasta aquí, campeón del mundo, prueba superada en 1998 y como titular en cuartos de final, en semifinales y en la final. Ah, se me olvidaba, casado con Adriana Carembé, chica de la campaña Wonderbra, ángel de Victoria's Secret y récord Guinness de modelo con las piernas más largas. Sí, eso también está en su palmarés. Lo que tienen que saber es que Christian Carembó consiguió todo lo anterior siendo malísimo. A veces metía de punterazo un gol importante, pero por lo demás, su éxito como futbolista y ser humano es tan indebatible como imposible de explicar.